Muy buenos días, Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, el gran secreto metafísico de la felicidad. Parecería que esta receta fuera difícil de poner en práctica, pero no es cierto. Basta con una ensayada una sola vez para que no se pueda y no se vuelva a olvidar. Ahora, antes de comenzar a poner en práctica los puntos enumerados, hay que hacer el siguiente decreto. Con una sola vez que yo ensaye lo que aquí digo, no se me volverá a olvidar jamás. Con una sola vez que yo ensaye lo que aquí digo, no se me volverá a olvidar jamás. Con una sola vez que yo ensaye lo que aquí digo, no se me volverá a olvidar jamás. Yo no hablo ni permito que se me hable nada contrario a la perfecta salud, la felicidad y la prosperidad. Yo no hablo ni permito que se me hable nada contrario a la perfecta salud, la felicidad y la prosperidad. Yo no hablo ni permito que se me hable nada contrario a la perfecta salud, la felicidad y la prosperidad. Yo le hago sentir a todo ser viviente lo que considero valioso. Yo le hago sentir a todo ser viviente lo que considero valioso. Yo le hago sentir a todo ser viviente lo que considero valioso. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre y a todo lo que veo ocurrir a otros. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre y a todo lo que veo ocurrir a otros. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre y a todo lo que veo ocurrir a otros. Yo pienso en todo lo mejor, espero todo lo mejor, trabajo únicamente por lo mejor. Yo pienso en todo lo mejor, espero todo lo mejor, trabajo únicamente por lo mejor. Yo pienso en todo lo mejor, espero todo lo mejor. Trabajo únicamente por lo mejor. Yo siento igual entusiasmo por lo bueno que le ocurre a otro que por lo que me ocurre a mí. Yo siento igual entusiasmo por lo bueno que le ocurre a otro. Igual entusiasmo por lo bueno que le ocurre que por lo que me ocurre a mí. A ver quiénes están aquí. Buenos días. ¿Me pueden decir si el audio está bien? Porque no tengo micrófono. Continuamos. Yo olvido mis errores del pasado y sigo adelante a mayores triunfos. Yo olvido mis errores
del pasado y sigo adelante a mayores triunfos. Yo olvido mis errores del pasado y sigo adelante a mayores triunfos. Yo llevo una expresión agradable en todo momento y sonrío a todo ser que contacto. Yo llevo una expresión agradable en todo momento y sonrío a todo ser que contacto. Yo llevo una expresión agradable en todo momento y sonrío a todo ser que contacto. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo mejorándome. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo mejorándome. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo mejorándome. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz de mi mente. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz de mi mente. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz de mi mente. I am, yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para enfurecerme, demasiado fuerte para temer, demasiado feliz para permitir la presencia de algo negativo. I am, yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para enfurecerme, demasiado fuerte para temer, demasiado feliz para permitir la presencia de algo negativo. I am, yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para enfurecerme, demasiado fuerte para temer, demasiado feliz para permitir la presencia de algo negativo. Ah, muchas gracias. Gracias, María Vilma. Continuamos con el siguiente tema, carta al grupo de instructores. Anoche, al preguntarme una de mis guías que a qué llamo yo ungirse antes de una charla, clase o conferencia, ofrecí explicarlo luego, pero se interpusieron varios temas. Se los explico por escrito, ya que ahora, como considero la pregunta de gran relieve, se los explico por escrito, ya que así podrán conservarlo e impartirlo en clases en su oportunidad. Desde el mismo instante en que alguien se dispone a dar una clase de metafísica, los maestros y seres de luz también se disponen a darle ayuda y protección. Por eso es que el instructor siente que las palabras fluyen a través de él sin esfuerzo y que puede contestar preguntas que él no tenía idea que conocía anteriormente. Esta asistencia debe ser no solamente agradecida, sino reconocida y aceptada amorosamente de antemano. Con un acto de nuestra voluntad la afirmaremos más o menos en los términos siguientes, y el mejor momento es aquel en que nos estamos alistando físicamente para salir a dar la clase o charla. Haciendo una pausa momentánea, nos recogemos, o sea, nos enfocamos la atención en los latidos del corazón, visualizándolo rodeado de sus tres llamas. Una vez que sintamos el pálpito, subimos suavemente deslizando el pensamiento por el cordón de luz que lo conecta al centro del tope del cráneo, viendo allí, en imagen, la gran luz de la amada presencia, I am, yo soy. Ahora se busca conscientemente el sentir de su amorosísima compañía, llamándola, se le dice:
Amada presencia, te ofrezco este servicio que voy a cumplir. Dirígelo, guíame, usa este tu vehículo. Invoco a los amados maestros que deseen asistirme, agradeciéndoles su amorosa colaboración. Me encierro en mi círculo electrónico impenetrable y cierro el aura de la clase contra toda vibración discordante. I am, yo soy manso y humilde de corazón y deseo que la llama violeta transmute toda tentación de orgullo espiritual. Gracias, Padre, por esta oportunidad de servirte. Ya estás ungido y trata de permanecer en paz y evita toda molestia que pueda sacudirte o apartar tu conciencia de tu amadísimo acompañante hasta que estés en clase. Esta no es sino una recomendación que queda sujeta a tu libre albedrío, pero es también la práctica para acelerar esa unión con el íntimo que tanto mencionan los textos sagrados. La búsqueda de sentir la amada presencia la tilda el maestro Fox de un tanteo, como quien busca a ciegas una habitación oscura. Esa misma expectativa hace encontrar el objetivo. Es muy importante recordar la invocación a la llama violeta para transmutar el orgullo espiritual, como ustedes bien lo saben, pero aquel que es infestado por ese gusanillo es el que menos lo reconoce. Por eso es indispensable estar alerta y siempre prevenir. Uno de los indicios de que se está infiltrando es el siguiente: cuando te encuentres tomándote muy en serio, adoptando una pose de alta autoridad, levantando la voz mandatariamente, bájate volando de ese pedestal de tu propia hechura. No eres sino otro discípulo que alarga su mano para ayudar al que viene más atrás. Además, te advierto que todos los que están escuchando reciben con diáfana claridad el tongoneo inconsciente que despliega todo aquel a quien se le sube a la cabeza su propia importancia. Los demás lo perciben en la medida que él mismo lo ignora. Para contrarrestar ese gusanillo del orgullo espiritual, que así lo bautizó o así lo llamó el maestro Kutumi, recomiendan el maestro Saint Germain y el doctor Fox encontrar algo de qué reírse y burlarse de uno mismo antes de las 12 del día. Como también recomienda enseñar sonriendo, introducir a menudo el chistecillo. Y esta humilde servidora, Connie Méndez, recomienda altamente el servirse del refrán criollo, del cuento casero, de las vueltas de frase voluntariamente humorísticas, del ejemplo caricaturizado, en fin, de todo lo que pueda mantener el espíritu liviano y el corazón alegre. Entérate qué te interesa. Esta información constituye una síntesis muy breve de lo que la jerarquía espiritual o la hermandad blanca ha transmitido. Como inicio, copiaremos exactamente parte de estos mensajes, comenzando por lo que dijo nuestra amada guía espiritual Connie Méndez, en el año 1978, cuando dio información en cada una de las charlas dictadas por la biblioteca Paul Harris, por la hermana Carola de Goma. Todo ello es de inmensa importancia para la verdad del momento que estamos viviendo.
Ya todo el mundo sabe que a nuestro planeta le espera una iniciación y es así como debemos considerarlo, pues no debemos fijar nuestra mente en figuras negativas. Esa iniciación es lo que la Biblia ha tildado de apocalipsis, lo que el mundo se empeña en llamar cataclismos, etc. Es verdad que algunos no lo van a pasar agradablemente, como por ejemplo el paso del gigante llamado Ercobolus, que viene en dirección de la Tierra a una velocidad vertiginosa y que se espera en el año 1982. Esto sí lo recuerdo, sí recuerdo, era yo un niño y decían que en 1982 se iba a acabar el mundo, o, bueno, no, pero sí recuerdo que se estaba esperando este, no sé qué era, aquí dice, el gigante llamado Ercobolus. Esto fue en el 78, pero sí recuerdo que en el 82 yo era un niño de escuela primaria y ese año estábamos a la expectativa de que se iba a acabar el mundo o iba a caer un meteorito o algo así. Por eso les hago esta página de instrucciones para que todos los que puedan se pongan a salvo y enseñen el mayor número posible de hermanos y prójimos. En estos momentos, la venida de Ashtar y los hermanos mayores llamados extraterrestres se debe al acontecimiento que está pendiente de la próxima venida de Ercobulus, que es un cuerpo que se está dirigiendo hacia la Tierra y llegará en el año 1982. Aunque es la verdad que la Biblia anuncia en el Apocalipsis que el sol se oscurecerá y habrá una nueva tierra, un nuevo cielo. Ercobolus es tan grande que va a eclipsar el sol y nos pondrá en las tinieblas. Es lógico pensar que una inmensa mayoría va a enloquecer de pánico cuando esto ocurra. Sí, creemos que habrá un cambio muy grande en la Tierra y en el mundo humano. Bueno, esto sí, sí lo hemos podido ver. Ha habido un gran cambio en el ser humano. Y en la Tierra, por supuesto. Los cambios climáticos y todo lo que estamos viviendo. Si el viaje a la Luna efectuó cambios en el carácter y la psiquis de los astronautas, es razonable aceptar que se operarán cambios apreciables con la venida de Ercobulus, pero hay algo que los metafísicos conocemos muy bien, y es que el temor, el miedo, no solamente atrae, sino que fabrica o produce aquello que se teme, y sabemos que el amor destruye el temor. El amor destruye el temor. Así lo aseguran las Sagradas Escrituras. Los que conocemos la actividad de la llama violeta, sabemos que ella es amor en acción y ya la estamos usando, comprobando esa verdad. La instrucción que les voy a dar es que para la divulguen, repartan, la enseñen a los nuevos para que vayan regando la forma de salvarse de mucho de lo que les espera. Es la forma más sencilla y efectiva para que los que ignoran nuestra enseñanza, y aquí les va. La prensa, la radio y la televisión se encargarán prontamente de asustar con noticias sensacionales y de procurar causar pánico. Tenemos que estar alertas para contrarrestar todo lo que advirtamos en nuestra vecindad. La forma más sencilla es decirle a todos los alarmados: no, no tengas miedo, porque el miedo es fatal. Di estas palabras: yo no le temo a Ercobolus porque yo le mando amor. Yo no le temo a Ercobolus porque yo le mando amor. Yo no le temo a Ercobolus porque yo le mando amor. Pues yo creo que mucha gente realizó esto y utilizó la llama violeta y el Ercobolus, pues
se desvió o se deshizo o simplemente la radiación de la llama violeta invocada por los chelas de aquel tiempo durante el año los años entre 1978 y 1982 lograron salvar a la humanidad de este cuerpo que se acercaba a la Tierra. Insiste mucho en que se aprendan estas palabras exactas. Primeramente les puedes explicar que contra el amor nada tiene poder, que el amor es todopoderoso, que el amor es Dios. Lo que te parezca más sencillo y fácil de comprender. Luego puedes explicar a los más enterados lo siguiente: que los grandes seres cósmicos, los ascendidos maestros, la jerarquía blanca, están haciendo un inmenso trabajo para proteger a la Tierra con envolturas de amor, llama rosa, llama violeta, etc. Por consiguiente, al lanzar vibraciones y decretos de amor, como por ejemplo, yo le mando amor, estaremos no solamente haciendo una labor de maestría y ayuda, sino también protegiéndonos y salvándonos de lo que venga. Tanto más lo hagamos, tanto más lo logramos. Gracias. Enseñanzas de Connie Méndez a sus guías de la clase del martes 8 de agosto de 1967. La voluntad de Dios es el bien, paz, dicha, pureza, equilibrio y bondad. Y ya ha manifestado y entregado todo esto. Si el cuerpo, que es el templo del espíritu, porque sin el cuerpo el espíritu no podría actuar aquí en la tierra, tiene necesidad de atenderle a su estómago 3 veces al día, pues tiene que existir comida suficiente para cada persona. Esa comida la hay, existe. Nos pertenece ese derecho, no puede fallar ni faltar. La voluntad de Dios es que ni falte ni falle. Dios no quiere que tengamos hambre, ni que ningún hijo suyo, ningún hermano pase hambre. Estamos listos. Creo que ha habido un poco de inestabilidad, ¿verdad? Si pasan hambre es porque no saben la voluntad de Dios, no saben que existe Dios, ni que su voluntad es el único poder y la única presencia que puede actuar. Si tú estás vivo, caminando, pensando y actuando, es porque la voluntad de Dios te lo hace. Si Él no lo deseara, estarías muerto. Es Él quien se mueve a través de ti. Tiene derecho a vivir y actuar cómodo en tu cuerpo. Si estuvieras mojado o caliente o helado, o con sed, con dolor, la menor anormalidad molesta a la mente. No podrías pensar en Dios sino en aquella molestia. El cuerpo, pues es delicado y frágil. Debe ser sano y fuerte, pero aunque lo sea, sanote y fuertote, si viene una rama y lo golpea, lo rasguña, y si viene una pared y le cae encima,
lo destroza y lo daña. Es frágil y delicado, pues por eso mismo está protegido por la voluntad de Dios. Cuando caiga esa pared o venga esa rama a fuetear un cuerpo, Dios hace que el cuerpo del hombre no se encuentre allí. Ya ustedes lo han sabido en este terremoto. A ustedes no les ocurrió nada porque conocen a Dios. Lo aman y confían en su poder. Los que piensan en Él, los que no lo conocen ni lo aman por encima de todas las cosas, se encuentran aplastados por un edificio. Los que no piensan en Él, los que no lo conocen ni lo aman por encima de todas las cosas, se encuentran aplastados por un edificio. Van a pasar más cosas. Este parece ser que es el comienzo. No otros terremotos, pero otra clase de cosas. Debemos estar seguros de Dios, y no se está a salvo si no se está seguro de Dios. Pues recientemente, todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de la terrible pandemia cuyo nombre prefiero no recordar. Ya sabemos todo lo que ha ocurrido después de que Connie Méndez pronunció estas profecías. Con todo el derecho que nos asiste, debemos darle gracias a Dios diariamente de esta forma. Gracias, Padre, que tu voluntad sea que mi cuerpo no padezca de hambre, ni sed, ni dolor, ni catástrofes, ni heridas, ni molestias de ninguna clase. Y así lo estás manifestando. Perdona a todos aquellos que te olvidan o que te ignoran, porque no saben lo que hacen. I am, yo soy, la ley del perdón y la llama transmutadora de todos sus errores. Y I am, yo soy, está en todos y en cada uno. Pronuncio ese nombre en nombre de Dios y le hablo al Cristo que late en cada pecho humano, animal, elemental y cosa viviente. Tú eres el perfecto, inteligente, bondadoso Hijo de Dios. Tú amas a Dios y al prójimo y deseas manifestar tu divinidad. Yo bendigo esa divinidad en ti y me dirijo así a toda la humanidad. Ángeles de la llama azul, en este momento, I am, yo soy, la voluntad de pensar, sentir y actuar en perfección en todo momento y en toda circunstancia. Niego, suelto y descarto toda flojedad y desgano. Las declaro mentira y decreto. I am, yo soy la suprema voluntad e interés en manifestar en todos mis pasos la perfecta naturaleza del Padre Celestial, de quien I am, yo soy imagen y semejanza. Gracias por sus comentarios. Vamos a pasar a otro tema. Hoy tengo planeado hacer una mega clase. Hasta aquí, ¿tienen algún comentario? O pueden comentar lo que deseen, aparte de saludar, por supuesto. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota cuando leyeron por primera vez este maravilloso libro de Connie Méndez? Si alguien quisiera compartirla en los comentarios, con mucho gusto.
palabras que Connie Méndez dijo para ti en la concentración de Acción de Gracias que tuvo lugar en Caracas el jueves 28 de noviembre de 1974. ¿Serás tú de aquellos que no encuentran nada de qué darle gracias al Padre? ¿O serás como nosotros, a los que todo nos merece nuestra gratitud al Creador? Si no eres de estos últimos, permite que te ayude un poquito. Gracias, Padre, por el agua que nos regalas y que siempre está allí. El agua que bebemos, que absorbemos y que mantiene lindo y limpio nuestro mundo. Gracias, Padre, por el aire que nos regalas y siempre está ahí. Si no tuviéramos el aire, ¿cuánto tiempo crees tú que pudiéramos sobrevivir? ¿Un segundo, dos segundos, tres segundos? Gracias, Padre, por el sol que nos regalas y siempre está ahí. Luz y fuego de nuestra vida, si el sol se nos apagara, de inmediato caeríamos en las tinieblas, ciegos, inermes, congelados, y esto para siempre. Gracias, Padre, por la tierra que nos regalas y siempre está ahí. Gracias por el imán que ella ejerce en nosotros, brindándonos un hogar. Gracias que ella no nos deja salir flotando y vagando por el espacio para siempre. Bendita tierra, bendito sol, bendito aire, bendita agua. Estos cuatro elementos son el origen de todo, todo, todo lo que obliga nuestra gratitud. Jesús nos enseñó a dar gracias antes de pedir. Los maestros nos han enseñado que todos los cataclismos, todos los terremotos, inundaciones, tsunamis, tragedias marítimas y aéreas se deben a que los elementales, desesperados por el desamor de los hombres, el desprecio de los beneficios que representa el trabajo constante y eterno de estar fabricándonos agua, aire, luz y tierra, y todo lo que de ello se desprende, ya no lo soportan más y se rebelan contra esas condiciones existentes. Cada día vemos aumentar estos cataclismos. Dense cuenta que lo único que los elementales esperan de nosotros es amor y gratitud por su eterna labor de proveernos con el agua, el aire, la luz y la tierra. Los maestros también dicen que el camino más directo al cielo es el de la gratitud. Pues está claro que si diéramos las gracias a los elementales, no una vez por año solamente, sino que todos los días repitiéramos esas cuatro afirmaciones que te acabo de dar, nos pondríamos en paz con los elementales y cesarían para siempre los cataclismos. Mensaje del Maestro Jesús a través de su mensajera Lucy Little John. El día 5 de julio del año 1970, estando esta servidora Connie Méndez en la convención metafísica en Long Island, fue enviado un mensaje del amado Jesús, llamado el Cristo, el cual fue dado por la mencionada Lucy Little John, quien es el instrumento que recibe las palabras de los maestros ascendidos desde que ascendió la que es hoy Lady Miriam, la inolvidable Geraldine Inocente, complemento del maestro, del amado maestro El Morya. Dice así: I am, yo soy,
aquel a quien has conocido a través de las edades con el nombre de Jesús el Cristo. Hoy sacudo al glorioso Cristo en cada uno de vosotros, mis coservidores en la viña de Dios en la tierra. Amados, benditos, sustraigan por favor la atención y la conciencia de lo humano, la humana personalidad o rasgos humanos. Vean ante ustedes una gloriosa cruz de centellante luz blanca y saliendo de cada esquina y rincón la radiante llama azul de la santa voluntad y protección de Dios. Vean a esta magnífica cruz expanderse hasta que abarca a todo este recinto. Hoy tengo el gran honor de anunciarles que a mi derecha está nuestro amado Eolo, a mi izquierda nuestro amado Sanat Kumara, al costado de Eolo está el señor Confucio y al lado de Sanat Kumara se encuentra el amado señor Lanto, hasta ayer director del Rayo Oro. Directamente atrás de mí vean al magno arcángel Miguel, mi padre cósmico, gloria a su santo nombre. Este es un verdadero momento, pero antes de decirles de qué se trata, deseo que visualicen al gran señor del mundo, Gautama, quien se encuentra en la esfera encima de la isla de Long Island hoy. La inmensa luz de su cuerpo causal envuelve completamente a esta isla. Detrás de él hay un glorioso sendero de luz, porque hoy se está recibiendo un edicto cósmico que viene de la amada Alfa y Omega, por el cual se nos da un representante de cada sol de este sistema. Este canal de luz se desprende de la radiación de sus seres a medida que viajan hacia la Tierra. Piénsenlo. Tenemos un enviado de cada planeta en este sistema. ¿Sabían ustedes lo que esto significó? Quiere decir que tenemos una actividad unificada y estoy aquí para revelarles mi nueva identidad. I am, yo soy Maika, ángel de la unidad. He venido hoy para anunciarles que voy a residir en Shambhala para continuar mi servicio a la unidad y que la pulsación de esta actividad comienza en este mismo momento, o sea, la unificación de todas las actividades espirituales de este planeta. No quiero decir que sean todas de la misma naturaleza, porque se requieren las diversas actividades de cada rayo, pero que cada actividad espiritual sentirá desde hoy el latido de mi corazón desde la Santa Shambhala. Además, tengo algo muy interesante que comunicarles. Desde hoy, el amado Lanto servirá en la capacidad que ha sido mía de instructor mundial junto con el amado Kutumi, y el amado Confucio pasa a ser director del rayo segundo color oro, amarillo dorado. Envíenles amor a estas santas entidades que tanto han hecho por ustedes en esta encarnación. La pulsación comienza hoy para ir llevando esta isla al título de Isla Santa. El Shambhala físico, cuya entrada se mantiene protegiendo las legiones del señor Miguel, irradiando llama azul. Amados hijos de la luz, yo los amo como siempre, los he amado, y les digo que recuerden siempre
que Maika, el ángel de la unidad, está trayendo y reuniéndolos para formar una gran llamarada del corazón. Y cada vez que decreten en grupo, que canten en grupo, que invoquen o conversen desde dos hasta una multitud, únanse, unifíquense en el Cristo interior y la luz del Cristo envolverá toda la tierra. Que el Padre os bendiga. Orientación proyectada por la amada Connie Méndez, recibida del amado Mahachohan Pablo el Veneciano. Cuando el discípulo ya está consciente, o sea, que sabe y conoce, aunque no sea sino intelectualmente, que la presencia de Dios, I am, yo soy, está viviente y actuante en su corazón, y que lo capta en el latido de ese corazón, en ese momento, lo que solo ha sido una chispa de luz, un átomo permanente, toma forma. La forma con línea y contorno de un ser perfecto. La réplica del ser crístico que habita en la cuarta dimensión. Esta pequeña forma comienza a crecer dentro del cuerpo físico y la expresión de su presencia se va expandiendo junto con su desarrollo. Entonces se hace posible que cualesquiera de los maestros ascendidos penetre en esta figurita dorada al ser invocados por el discípulo, por ejemplo, cuando éste genera el sentimiento de amor. El maestro entonces le comunica lo que él llama su ímpetu, el poder y la descarga de su propio sentir. Cuando el discípulo consciente aprende que en su presencia, I am, yo soy, está activa la llama del fuego divino, o simplemente la llama divina o el fuego divino, como él quiera, como quiera llamarlo, ya tiene la obligación de usar esta llama para beneficio de sus hermanos. Todo conocimiento, todo don concebido se hace de uso y empleo obligatorio para servir. Esto es lo que se llama el balance, o sea, el rédito, que es como decir el diezmo espiritual que hay que ofrecer al Padre, Madre, Dios. Por este gran don que recibimos de conocerlo, de